¿Qué dice? ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, con lluvia, ¿eh? Hoy cuesta un poquito más levantarse. Abrimos de esta forma esta edición de martes. Primero de abril, arranque de mes, ya bien entrado el otoño. Compartiendo las noticias en este noticiero del agro de Canal 12 de Trenquelauquen, la televisión pública regional. Un día con mucha información, además algunas noticias que no son del todo buenas, pero comienza a regir un nuevo aumento de combustibles. Todo eso y todo el análisis de lo que está pasando en el mercado de Hacienda de Liniers y por supuesto en la bolsa de cereales lo vamos a tener en la jornada de hoy. Y por eso mismo ya vamos a los principales títulos de esta jornada. Buenas expectativas. A pesar del calor y la falta de humedad en el suelo de principios de año, se esperan muy buenos rindes para la cosecha de soja que ya comenzó. Agua en la trilla. Comenzaron las lluvias desde hoy a la madrugada y el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que seguirán toda esta semana. Avances científicos. INTA desarrolló un alimento para terneros en base a huevo que contiene los anticuerpos para prevenir una típica enfermedad conocida como rotavirus. Historia de lucha. La familia Mera se destaca por su esfuerzo para llevar adelante un tambo con 90 vacas en Beruti. Bueno, y hablando de la lluvia, ha sido desde las 1:30 de la mañana aproximadamente. Poco, no tenemos todavía los registros actualizados, pero sí sabemos que ha llovido, bueno, parejo a lo largo de toda la noche y no han habido tormentas, si bien se veían algunos relámpagos en el cielo aquí en la zona de Trenquelauquen y en gran parte del oeste de la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir ahora con el dato del día para arrancar la jornada es el ingreso en el mercado de Hacienda de Liniers. Entra. Jornada que ya lleva 6 horas nada más, 10.057 vacunos para ser comercializados en el día de hoy y fueron transportados en 257 camiones. Vamos ahora sí a ver cómo está el tiempo a esta hora en la ciudad de Trenquelauquen. Tenemos temperatura de 11 grados 8 décimas, una sensación térmica algo menor, 10 grados. El cielo está cubierto con lluvias, una humedad muy alta del 95%, la presión 1010 hectopascales, el viento sopla del noreste a 6 kilómetros por hora con ráfagas de 18 kilómetros. Y la temperatura máxima está pronosticada cerca de las 14 horas con 25 grados. También hay que decir que este tema de las lluvias no había sido pronosticado por estas horas. El Servicio Meteorológico Nacional lo tenía recién para la jornada de mañana miércoles, pero por lo visto se han adelantado las lluvias en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bien, vamos a hablar ahora de la pizarra de cereales. Estas son las cotizaciones. Comenzamos el repaso con el trigo en Molinos, Pehuajó, 1.750 pesos. En Casares, 1.700 pesos, Realicó, 1.900. El de exportación, Rosario, 1.800 pesos. El de Puerto de Bahía Blanca, 1.875 pesos por tonelada. El turno ahora del repaso del maíz en el puerto de Bahía Blanca, 1.389 pesos con 2 centavos. En Necochea, 1.284 con 64. El sorgo, ahora vemos que en Rosario cotizó 1.050 pesos, mientras que la soja, vamos a ver que ahora en Deró la cotización fue de 2.328 pesos con 41 centavos. En Junín, 2.344 pesos con 47. En Bahía Blanca, 2.500 pesos. En Necochea, 2.529 pesos con 14 centavos. Por último, el repaso del girasol, Trenquelauquen, 2.087,54. Dero, 2.140 pesos. Villegas, 2.180. Rosario, 2.370. Bahía Blanca, 2.090. Y por último, el puerto de Necochea, 2.070 pesos por tonelada. Por último, hacemos el repaso de la cotización del dólar del Banco Nacional Argentina. Compra 7 pesos con 90 centavos, 2 milésimas. La venta 8 pesos con 2 milésimas. Bien, vamos a meternos ya en las notas, pero antes un dato de la bolsa de Chicago que tiene que ver con la cotización de la soja. Trepó un 1,9% a 537,94 dólares por tonelada
Esto la hace el mayor valor en 6 meses. Buena perspectiva entonces en el mercado internacional. Ya vamos a estar analizando por qué factores aumentó el precio de la soja en el mercado de Chicago. Pero antes vamos a ver cómo está, cómo son las perspectivas aquí en la zona de Trenquelauquen con la trilla de la soja que en algunos lotes ya comenzó anticipadamente. Para eso hablamos con el comercializador de granos de la firma Grobo Copatel, Abel Ferri, quien hizo un análisis de lo ocurrido a partir desde el comienzo del año y lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Lo vemos. Cuando se sembró, llovió muy bien, se sembró con buena humedad, nacieron muy bien todo, el maíz, la soja, estaba extraordinario. Después se faltó el agua a fines de diciembre. Parecía que se nos perdía la cosecha, pero por suerte llovió a fines de enero, principios de febrero, y se recuperó bastante. Y bueno, está linda la soja, la verdad que está linda. Vamos a tener una buena cosecha. La soja, la zona siempre mejor fue acá, ya para Pellegrini, zona Mágica Solera. Pero están buenos los lotes. Yo he revisado lotes en Pellegrini y hay lotes muy buenos de soja, sí. Los precios están en un valor en este momento de $315, razonable. Eso, el mercado, a medida que empieza la cosecha, no sé lo que puede ocurrir, pero calculamos que se debería mantener en estos valores y en algún momento posiblemente también mejore, pero eso vamos a ver. La soja sigue avanzando porque tiene un valor comparado con los demás cereales bastante bueno. La devaluación con respecto al precio de la soja favoreció. Lo que ocurre es que también se aplica a los insumos y es una carrera, ¿no? Hay que decir también que hay un último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ya comienza la primavera allí y algunas siembras. Especialmente nos interesa el tema de la soja. En este informe se establece que se va a aumentar la superficie de siembra en soja un 6% en desmedro de otros cereales, como por ejemplo el maíz, que tendrá el mayor retroceso desde el año 2010 hasta la fecha. Bien, vamos ahora a seguir con una nota que tiene que ver con historias de vida, de lucha, de superación, de superar las adversidades que las hemos tenido desde los últimos 20 años muchísimos aquí en la zona. Mucha inundación por un lado, seca por el otro. Pero en este caso nos vamos a la localidad de Beruti, aquí en el partido de Trenquelauquen. Vamos a hablar con Silvia Mera. Ella es dueña de la estancia La Promesa. Es un campo que alquilan, hace 5 o 6 años que alquilan allí en el ingreso Padre Castelaro de la localidad de Beruti. Tienen un tambo con 90 vacas y realmente lo que cuenta, porque no solamente se han enfrentado a las situaciones adversas de los precios o de lo que puede ocurrir en el mercado nacional e internacional, también a un dato clave que es la falta de agua. Allí hay mucha sal, no hay agua potable y para el ganado necesitaban traerla, y esto lo cuenta de esta forma. Tratamos de subsistir porque lo hacemos todo en forma personal. La única mano de obra que hay es del tambero. Después en el equipo trabaja mi hermano, mi sobrino. En la guachera, si hay que hacer relevo, voy yo. Inseminar, se inseminan, lo hacen ellos, tanto mi hermano como mi sobrino. O sea, de esa manera es como que estamos subsistiendo. Es la tercera generación de meras dentro del tambo y de la raza. Porque no es solamente el tambo, también se presentan las exposiciones. Hemos tenido premios, todos los años sacamos premios, hemos llegado hasta Palermo, llegamos. La familia Mera se dedica al tambo desde el año 1987 y en el campo actual, en el ingreso a la localidad de Beruti, alquilan desde hace 5 años. La producción sufrió una importante merma por la mala calidad del agua, que en la zona está salinizada.
Por ese motivo debieron recurrir a los bomberos para que se les suministre buena agua para darle de beber a las vacas. Pero las cosas cambiaron gracias a la solidaridad de la gente del pueblo. Acá hay problemas con el agua que se salinizó, a punto de tener que salir a comprar agua a los bomberos. Cada viaje que teníamos que traer, que nos hacían los bomberos de Trenquelauquen, eran 1.700 pesos. A la semana se entera el pueblo de Beruti de lo que estaba pasando. Hay una página que se llama Beruti Mi Pueblo. Ahí suben el problema, porque yo no había comentado nada, no se había dicho nada de lo que estábamos pasando. Y la gente del pueblo da el agua de sus aljibes. Somos los únicos que estamos con vaca, porque es toda agricultura. Es casi toda agricultura. Hacienda es muy poca la que hay. Y como se recargó de hacienda, o sea, quisimos agrandar el tambo, quizás que eso, con la seca, bueno, llegó un momento que el agua no dio más. Entonces hubo que salir a comprar agua. Cuando Beruti se entera del problema, el intendente junto con el delegado pone a disposición nuestro un camión regador junto con dos cisternas, y así pudimos subsistir hasta que entramos en la tercera lluvia, que ahí se empezó a mejorar el agua. Bien, 6 de la mañana, 13 minutos, momento de hacer el primer corte, ir a la pausa publicitaria, unos minutitos nada más. Aprovechamos para tomar un mate compartiendo, seguramente ya levantando al hijo para ir a clases. Afortunadamente es de mañana que, desde ayer, perdón, que arrancaron las clases en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Y sabiendo que está lloviendo, tenemos 10 grados de sensación térmica en la ciudad de Trenquelauquen. Nosotros nos tomamos una muy pequeña pausa, un mate, y ya venimos con la serie de notas que vamos a hacer a lo largo de esta semana, analizando la situación hídrica en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Vamos a irnos a Pehuajó, ¿eh? Un minutito, ya volvemos. La vocación es el primer rango. Ahora tenés la posibilidad de estudiar y convertirte en un oficial de policía cerca de tu casa. Ingresá en una de las 16 escuelas descentralizadas de formación policial ubicadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El reclutamiento es permanente. Además, desde que comenzás los estudios, contás con un haber mensual de 3.200 pesos, cobertura médica y aporte previsional. Para más información, llama al 0800-222-6237 o entra en www.mseg.gba.gov.ar. Buenos Aires, activa como nunca. El Pampero TV, el informativo del agro que más le interesa al hombre de campo. La noticia, la opinión, la información objetiva. En el programa de agro de la televisión pública argentina. El Pampero TV, de lunes a viernes, de 6 a 6 y 30 de la mañana. Por la pantalla de Canal 12, de Trenquelauquen. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Noticias 12 se multiplica. Búscanos en Facebook. Todos los días vas a encontrar información y vas a poder participar. Podés hacernos tu pregunta y ahí vamos a estar para acercarte la respuesta. Dale me gusta al Facebook de Noticias 12. A vos te gusta y a nosotros también. Muy bien, seguimos en el Pampero TV compartiendo unos mates en esta mañana, ya 6 y 16 minutos.
Seguimos, decía, con una temperatura de 10 grados, una sensación térmica de 11 aquí en la ciudad de Trenquelauquen. Y como habíamos prometido, vamos sí, ahora a compartir una nota telefónica con el intendente de la ciudad de Pehuajó, el distrito de Pehuajó, a quien saludo en este momento, Pablo Zurro. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos. Bien, igualmente. La verdad que muy agradecidos porque nos atienda tan temprano y preguntarle si allí en el distrito, en la ciudad de Pehuajó cabecera, también está lloviendo. No, en este momento no. Llovió ayer, ha llovido, hay mucha tormenta, pero en este momento no está lloviendo. Está fresco, bueno, nos interesa conocer un poco el panorama hídrico. ¿Qué balance se puede hacer a esta altura del año? ¿Falta agua? ¿Sobra? ¿Cómo está el tema de la canalización? Siempre que fue problemático, ¿no es cierto? Entre los distintos distritos, que muchos se pasan el agua a otro. Pablo. Sí, en realidad nosotros vivimos hace un año y pico una gran inundación, que fue la histórica de Pehuajó. Todo el mundo creía que la del 87 era la historia de Pehuajó. Esta fue en 14 meses de 2.200 milímetros. Creo que estuvimos a la altura de la circunstancia porque se nos inundó el aeródromo y lo recuperamos con un terraplén donde invertimos 3.000 metros cúbicos de tierra traída a 34 kilómetros. Pusimos bombas que habían sido deterioradas en el gobierno radical. Completamos con el gobierno nacional de bombas y bueno, y el agua se fue mucho más rápido y después de eso sufrimos una sequía muy muy grande donde esto nos perjudicó bastante hasta el mes de enero y ahí empezaron las lluvias donde ahora estamos bien, se recuperó un poco la soja en segunda y algo el maíz, se perdió algo de cosecha, pero creo que en este momento estamos en una buena circunstancia, o sea, pasamos de una inundación histórica a una sequía histórica. Pablo, entonces, ¿buenas perspectivas ven ustedes allí en Pehuajó respecto de lo que es la próxima trilla? Sí, 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 hay buenas perspectivas. Por suerte mejoró, como te dije, por suerte llovió. Y bueno, ni hablar lo que va a ser el trigo, la cebada, va a estar, si sigue así todo, va a estar muy bien. Sufrió mucho la soja y sufrió mucho la soja segunda y el maíz. Pero bueno, pero ahora se ha recuperado por suerte. Y bueno, nosotros desde el municipio, haciendo un trabajo creo que muy bueno en los caminos rurales, porque vos no te olvides que durante 27 años una empresa Vialmani con 6 motoneloveladoras se quedaba con el 75% de la recaudada de la tasa del campo y pues, desde que nosotros llegamos, a 2 o 3 años de llegar, yo lo estaticé y ahora nos estamos moviendo con 9 o 10 motoneloveladoras. Quiere decir que esto optimiza el trabajo del campo. Claro. Y también estamos en un nuevo programa de lo que ha sido un flagelo en los últimos años de para Pehuajó, que lo vamos a comenzar en un mes y medio, de sacar el acacio negro del costado de los caminos. Ajá. ¿Eso me lo puede repetir que no le comprendí bien? No, sacar el acacio negro. El acacio negro es una planta con espinas, sí. La dejaron crecer, la dejaron no solo se reproduce por semillas, sino por rizoma, y bueno, y esto fue tapando muchísimos caminos del partido de Pehuajó. Bueno, nosotros ahora estamos en un programa muy costoso en el cual vamos a empezar a cortar el acacio negro hasta el alambrado de los productores para poder pasar, porque ya llega un momento que en algunos lugares no se puede pasar, y si no se rayan todos los camiones o las camionetas, que bueno, es otro problema que lo heredé, pero que lo voy a tener que solucionar, esto obvio que paulatinamente, porque no se puede en 453.000 hectáreas y 2.700 kilómetros de caminos rurales solucionar todo tan rápido. Pero bueno, trabajando y mucho. Pablo, por último, y le pido brevedad, respecto de la ruta del cereal de Monescazón, Salazar y demás, que bueno, está paralizada, ¿hay alguna perspectiva de que se pueda reactivar? Mirá, la última vez que hablé con Cristina Álvarez Rodríguez, que fue una de las impulsoras de esto, cuando te acordás que era ministra de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, está en el proyecto, se ha invertido mucho, falta alguna inversión, estaban esperando algún tipo de inversión para poder seguir. Yo creo que se va a seguir en algún momento y que es una ruta muy importante para todos los que han transitado y para el cereal. Lo que pasa es que no te olvides que en este momento, que parece que hay elecciones, todos los días todo el mundo se agarra políticamente de todo y quiere que las cosas salgan ya. Y las cosas a veces no salgan ya. No salen ya porque son obras que salen muchísimo dinero y que hay que hacerlas. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana tan temprano. No, gracias a ustedes y me alegro que hayas vuelto a la zona.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo enorme, Pablo Zurro, intendente de la, del distrito de Pehuajó. Nosotros seguimos analizando lo que pasa con el tiempo y ayer nos fuimos hasta la estación meteorológica de Trenquelauquen, hablamos con Gustavo Mancilla, su encargado, bueno, contándonos a ver cómo va a estar la semana respecto de lo que es el tiempo. Esto nos decía Gustavo. Tenemos una semana variada, temperaturas de por encima de los 20 grados, siempre hablando de temperaturas máximas, ¿no? Por supuesto, pero también si podemos decir que podemos hablar de temperaturas mínimas, casualmente hoy tuvimos una mínima de 7 grados, entre 7 y 8 grados, y bueno, ya mañana, a partir de mañana, vamos a tener normalmente temperaturas entre 10 y los 15 grados de temperaturas mínimas. Da a entender, como lo que estamos diciendo recién, que tenemos todavía no tenemos regularizado entre todo lo que es el clima, las temperaturas. Y hay pronósticos de lluvia por lo menos una vez por semana, venimos teniendo pronósticos de lluvia. Ahora para este jueves tenemos nuevamente algunas posibilidades de precipitaciones, aquí en lo que es la zona de Trenquelauquen, siempre hablando, y también amplia zona, ¿no? Porque el pronóstico es para lo que es el noroeste bonaerense, que abarca gran parte, también abarca el distrito de Pehuajó y Trenquelauquen. Bueno, en lo que es esta zona tenemos prácticamente casi el mismo pronóstico siempre. Se puede dar algunos días de calor también, pero no con frecuencia, no continuos, sino que por ahí podemos estar teniendo temperaturas normales dentro de lo que es el otoño, y puede haber algún día de temperaturas altas, pero no va a ser tan frecuente, ¿no? ¿Cómo se pasa el tiempo? Es ya 6 de la mañana, 24 minutos. Le invitamos a tomar otro mate más en el Pampero TV y ya volvemos con mucha más información y vamos a hablar también del aumento de los combustibles que rige a partir del día de hoy. Ya volvemos. Colocale un collar a tu mascota con tu número de teléfono, grabado en chapita, bordado o plastificado. Es tu tranquilidad de que retornará a su hogar. Cuidarlo es quererlo. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida siempre. La mascota con dueño debe permanecer en el ámbito de su patio o jardín y no deambular por las calles. Así mejorarás la convivencia con tus vecinos y colaborarás con la limpieza, orden y salud de la ciudad. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida, siempre. Si encontrás un animal abandonado, recordá que en la ciudad no hay refugio para ellos. Con la ayuda de tus amigos y vecinos, usando las redes sociales, los medios de comunicación y mostrándolo en sitios públicos, pueden, entre todos, lograr una adopción amorosa y definitiva. Es un mensaje de UPA, a favor de la vida, siempre. La Municipalidad de Trenquelauquen te invita a ser parte del Presupuesto Participativo 2014. ¿Qué querés para tu ciudad? Te damos herramientas para saber si tu proyecto es factible. No se pueden proponer obras en espacios privados, nuevas construcciones que impliquen gastos en personal, inversiones en capital de trabajo o gastos corrientes, obras con recupero, proyectos que no definan quiénes serán los ejecutores. Sí se pueden proponer obras en espacios públicos, refacciones, ampliaciones o adecuaciones, inversión en capital, maquinaria o equipo. Presupuesto Participativo 2014. Todos podemos ser parte. Municipalidad de Trenquelauquen. Canal 12 informa. Si usted quiere comunicarse con nuestra emisora, puede hacerlo a los siguientes teléfonos. 02392 422-262 o 422-646 o al 41-48-62.
Muy bien, volvemos, abrimos el último bloque de esta edición, la primera del mes de abril, de este martes primero de abril de 2014, Pampero TV desde la Televisión Pública Regional. Teníamos también otro de los temas para hablar, es el aumento de combustibles que rige a partir del día de hoy, como lo decíamos, un incremento de 5,4%. A lo que usted ve en el surtidor, vio en el surtidor hasta ayer, le tiene que sumar 5,4% en los combustibles. Ayer había largas colas, como en todo el país, también se reproducían aquí en la ciudad de Trenquelauquen, que es lo típico que muchas también estaciones de servicio hacen, que es racionar el combustible para después liberarlo en su totalidad a partir del aumento. Así que, como decíamos, como ocurre en todos los lugares de la Argentina, ayer largas filas frente a las estaciones de servicio. Pero vamos ahora a repasar cuál ha sido el ingreso en el día de hoy en el mercado de Hacienda de Liniers. Entraron para su comercialización en esta jornada 10.057 vacunos en 257 camiones. Esto es lo que ocurre en el día de hoy en el mercado de Hacienda de Liniers. Y ayer, que es donde tenemos las cotizaciones, ingresaron 1.616 vacunos con las cotizaciones. Novillos pesados de 12, novillos de consumo, mejor dicho, un máximo de 12 pesos. Los pesados de 12 a 15 pesos como máximo, veros negros 13,30. En el consumo definido, los precios corrientes fueron novillitos de 12 pesos a 17 pesos con 50 centavos. Vaquillonas de 13,50 a 15 pesos. Terneros de 8 pesos a un máximo de 17,50. Por último, el repaso de vacas de regulares especiales de 5,30 a 13 pesos con 50 centavos. La vaca de conserva de 5 pesos a 6,70 y los toros de 8 pesos a 11 pesos, el máximo de la cotización en el mercado de Hacienda de Liniers. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días, imprescindible para ver cómo salimos hoy y obviamente para aquellos que están en el campo y que quieran cosechar. Una mínima para hoy de 10 grados, una máxima de 25, el cielo va a estar cubierto con lluvias como lo está hasta ahora, con viento del noreste a 12 kilómetros por hora. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 12 grados, una máxima de 25 con cielo ya parcialmente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas a partir de la tarde-noche. El viento va a soplar del noreste a 23 kilómetros por hora. Ya jueves, cerca del fin de semana, una temperatura mínima algo superior de 16 grados, una máxima de 27 grados. El cielo vuelve a estar inestable con probabilidad de lluvia y tormentas todo el día. Viento va a soplar del noreste a 23 kilómetros por hora. El viernes, último día que tenemos de pronóstico, la temperatura mínima sube un grado, 17, la mínima decíamos, la máxima 26. El cielo va a estar inestable con probabilidad de precipitaciones durante todo el día. Muy bien, ya 6 de la mañana, 29 minutitos, momento de decir adiós hasta mañana, pero recordarles que hoy vamos a tener una repetición, como lo hacemos todos los días, a partir de las 11:30. Y quédese en la mañana de Canal 12 de Trenquelauquen, en la Televisión Pública Regional, porque dentro de media hora nada más viene Juan Manuel Sotullo con la primera edición de Noticias 12 y a las 12 del mediodía va a estar Graciela Palacios en la segunda edición. Quédese con nosotros, muchas gracias por estar aquí. Nos reencontramos mañana miércoles a partir de las 6 de la mañana. Chau, gracias.